Si pudiera ir al pasado, más específico al 2010, me metería una cachetada y me diría, suéltate eso. Sal y vende el y compra Bitcoin, perra. Véndelo en diciembre del 2021 y seremos millonarios. Para comprarme una jirafa de oro. ¿Por qué una jirafa de oro? No lo sé. El dinero me vuelve loco. Por eso soy pobre y cuerdo. Pero como no puedo regresar en el tiempo, te traigo los datos de la película de Volver al Futuro. Al inicio de la película podemos ver el dibujo de un hombre colgado de un reloj, avisándonos cómo terminará la película. En el periódico se ve una noticia de que se quemó la casa del Doc. Cuando está en el pasado, vemos la casa antes del incendio. En la máquina para servir comida se lee Calcan, que es la marca de la lata. Esta marca sí existe, es Pedigree, solo que hasta antes de 1989 se llamaba Calcan. Hablando de perros, la mascota del Doc iba a ser un chimpancé, porque los directivos pensaban que vendía más un chimpancé. Al final optaron por un perro. ¿Se imaginan la película con un chimpancé? Desde el inicio nos dicen que el Doc es quien consiguió el plutonio y tiene la caja en su casa. Además dan la noticia en la televisión de que fue robado el plutonio, pero lo negaban. Cuando Marty va enganchado al auto, vemos que pasa por un centro de aeróbics, que en los 50 es la cafetería en la que se encuentra su padre de joven. Hablando de su padre, Marty da la misma excusa que su padre cuando le preguntan por qué no intenta enviar su trabajo. Marty, una cinta de grabación y su padre... Para invitar a Loren. Pero creo que no podría soportar esa clase de rechazo. No, que no podría soportar esa clase de rechazo. En esta escena detrás de Marty se proyecta una película para adultos. Esta película sí existe y es actuada por el mismo actor que interpreta al vagabundo que aparece casi al final. Y ese mismo vagabundo es el alcalde de Hal Valle en 1955. ¿Recuerdas que dice esto? Tutores ebrios. Cuando era alcalde había un letrero de "Conduzca con cuidado", dándonos a entender que esa siempre fue su política. En esta escena se ve un camión rojo. Esta es una marca de cervezas que se popularizó en 1955 por su eslogan "La champaña de las cervezas". Cuando está en la casa de sus padres, se puede ver que la madre de Marty, Lauren, es alcohólica. Y cuando está con Marty, él le quita la bebida, dándonos a entender que desde esa edad comenzaba con el problema. El reloj cronómetro que sostiene el Doc marca 1:21, haciendo referencia a que se necesitan 1,21 gigawatts para viajar en el tiempo. El revólver que utiliza el Doc para defenderse se puede ver que lo traía desde 1955, por eso quizás se atascó por ser viejo. El cómic que sostiene el niño se lee, pues uno de los productores quería cambiar el nombre de la película a Hombre Espacial de Pluto. ¿Se imaginan la basura de nombre que hubiera tenido? Cuando Marty despierta a su papá diciéndole que es Dark Blader y viene del planeta Vulcano, se puede ver que trae una secadora de cabello. En 1955 aún no existían, así que su papá podía verla como si fuera un arma de otro planeta. Durante el baile le marcan a Chuck Berry y le dicen que encontró el estilo que buscaba. Chuck Berry es un artista que en 1955 sacó su gran éxito de rock and roll. En esta escena vemos publicidad de pintura y dice "Tu mejor compra en belleza para el hogar", haciendo referencia a que las pinturas en 1955 tenían plomo y eran tóxicas para el hogar, pero las personas no lo sabían y pintaban su casa. El plomo fue quitado de las pinturas hasta 1978. Cuando Marty por fin regresa al presente, se puede notar que la parte de la fachada fue destruida por el Doc. El centro comercial ya no se llama Pinos Gemelos, ahora se llama Pino Solitario, porque Marty destruyó uno de los dos con el DeLorean. Marty viajó al pasado por error y casi elimina su propia existencia, por un ligero cambio. Todos quisiéramos ir al pasado, pensando que mejoraremos nuestro presente. Pero mejora tu presente, mejora tu alimentación, abraza a tus familiares, visita y pasa tiempo con las personas que más quieres, perdona rencores, porque un día querrás ir al pasado a solucionar lo que estás haciendo hoy.